un rato con Lola Índigo, así que un aplauso. Yo con mis productores le metemos a todos los estilos, ahora estamos haciendo un disco que bueno, que... ¡Una noticia! No sabemos cuándo, no es como que va a salir mañana, no sé ni si este año siquiera, es indefinido. Sí, porque, eso es show tiempo. Claro, y al final hace 200 temas y de los 200 dice, bueno, pues estos 10 o 15, como la niña que tenía 15, dice, esto es el tiempo. ¡Temón! ¡Ay, Dios, qué tema! ¡Encima te reempodera! Encima es como que lo resentí. Yo, por ejemplo, yo lo resentí, o sea, fue como hoy. Me ha pasado. Tengo que decir, tengo que confesar que al final le cedí. Pero al final fue como un éxito personal. Mira, Cristo, cómo se ríe. Al final fue un éxito personal. O sea, porque le dedicaste a alguien. No, como que al final me lo chusqué, ¿sabes? Pero claro, porque fue como... Era pendiente. Claro, como... Era un pendiente. Era como un pendiente. Hice como check, pero luego chao. Claro. Pero yo venía con las ganas ya desde pequeñita, adolescente. Y ya dije, pues mira, chicos, así ya te he conseguido. Ya. Claro. O sea, lo conseguí en la vida, sacaste un hitazo. Bueno. O sea, como que te salió... Salió bien la cosa, ¿no? Igual me llevo muy bien con el chaval, ¿eh? O sea, estoy todo bien, porque yo no soy una persona rigorosa. Le mandamos un beso a... Un besito guapo. Pues mira, yo conocí a Tini en Madrid porque ella vino a hacer unos premios y estaba haciendo la voz también. Y fíjate, la conocí en un camerino y me encantó su energía. Ella es una niña con mucha luz y muy amable, muy cariñosa desde el principio. Y como que, no sé, me encantó. Entonces ya dije, tengo que mandarle un tema algún día. O sea, cuando tenga un temón, se lo voy a mandar a Tini. Y por el camino, pues... Conocí a María Becerra, me encantaba Jai y le dije, María, si algún día quieres hacer el remix, yo creo que esta canción en España les va a encantar. Fuente la canción. Bueno, yo le escribí a María, yo la venía siguiendo desde Dime Cómo Hago. Y ya cuando salió Jai le dije, nena, yo creo que este tema aquí y tal, si quieres hacer el remix. Y como a los días me escribió María y me dijo, se subió Tini. No. Y dije, ah, perfecto, porque yo estaba como esperando el momento de colaborar. Mi momento ha llegado. O sea, re bien que ella se predispuso y que encima justo da la casualidad que vos y Tini estaban las tres momentáneamente de acuerdo. Conectadas. Y conectadas para proponer ese tema. Bien, lindo momento. Se me dio. Y además en plena pandemia, ¿sabes? Sí, el Jai Remix yo lo grabé dentro de un armario lleno de mantas, con el micrófono así. No. O sea, claro, porque salió en plena pandemia. Claro. El 2020, ¿puede ser? Sí. Claro. Sí, 2020. Creo que lo grabé como en marzo de 2020. Ah, o sea, plena arrancaba mal. Recién mal, sí. Y nada, y luego me enseñaron el tema acabado y dije, Dios mío, esto suena demasiado bien. Y claro, cuando explotó aquí en Argentina, yo no entendía nada. Yo estaba allí viviendo una pandemia y dije, está pasando esto al otro lado del mundo. Claro. Y yo no puedo ir a verlo. Ay, claro. Y además te dan ganas como de tocarlo también en vivo, ¿no? Sí, todo no sé, salió como muy mágicamente y en un momento de adversidad. Lo cual le dio más magia a el remix, creo. Y ya luego grabamos La Niña de la Escuela, se sumó Belinda. Y ay, Belinda, me encantó esa colaboración. No, Belinda, que es una persona que la hemos visto en la serie desde chiquitita. Sí, Belinda. Sí, que vamos cuando su época pop rock de Lo Siento y de todos esos temas. Ay, no, que digo ahora sí. Es que tú tienes que ver a Belinda, o sea, Belinda que es como súper princesita y tal. Luego es una niña que le encanta el anime, que es súper punk, ella, ¿sabes? Mucha personalidad. Mucho, o sea, las cosas que le gustan, ella es, dentro de sí lleva una rockstar, es muy fuerte. Ay, yo conozco a Belinda desde cuando era chiquita, miraba Cómplices al Rescate y tipo, la amo, tipo, sí, realmente. Belinda, si estás viendo esto, Belinda, te quiero un montón. Ropa cara, un con la etiqueta, aguacate y cerveza en la dieta, mira. ¿Hay alguien con quien quieras colaborar ahora? Uf, muchísima gente, pero me encantaría hacer otro temón con María. De aquí, dice. Sí, o de afuera también.
Ah, bueno. Alguien que admires mucho y que digas, me gustaría. ¿Con Lali harías? Ay, me encantaría. Ay. Y además nos llevamos súper, nos vemos mucho. Claro. Me encantaba su rollo y su personalidad y ella como artista me flipa. Me enteré que estaba en Madrid y le dije de quedar. Está grabando, sí. Sí, estaba con Sky. Y cuando quedamos, no sé cómo pasó, si es que... Ah, porque yo le regalé el disco de la niña. Y ella subió un TikTok. Y hago, os habéis juntado, y no habéis subido contenido. Es como, hermano, yo estoy disfrutando de la maravillosa Dali Espósito, no estoy ahí. Claro, claro. Disfrutar de ella. No, o sea, y es que ni lo pensé, Y hemos quedado, no sé si 3 veces o 4, no, que no hemos visto. No nos hemos hecho ni una puta foto, porque es que claro. A mí, ella, tío, es como sí. Una persona tan guay, con una cabeza, con una personalidad, es tan libre, ella sí, es tan guay. Bueno, eso es lo más lindo, porque disfrutaste el sí. Momento y todo. No, estamos, cuando quedamos estamos como muy a la nuestra y es muy guay. Luego volví a coincidir con ella en la Breche y ahí nos hicieron la foto, que ni nos dimos cuenta y ya salió en la Breche, pero... Pero sí es verdad que es una de las personas mías favoritas que he conocido en este 2020 que digo, wow, wow. Echo de menos, yo también, soy malo. Nada que ver la pregunta que voy a hacer, pero sí. Ya que viste a Argentina, ¿probaste el mate? Sí, me lo dieron. Además, tengo que decirte que una personita que anda por ahí me lo dio en directo en un programa de televisión. Y me lo acercaron así, y claro, a mí me habían. Tú, sí, tú. Y a mí me habían dicho, bueno, a los extranjeros no les gusta mucho el mate. Y digo, verás tú que ahora pongo. Me sabe amargo y me pongo así, salgo con un ojo pipa o algo. Me encantó muchísimo. Que yo, si tuviera la paciencia para preparármelo, yo me haría mates todos los días. ¿Amargo? No, estaba dulcito. Sí, me ayudaste con eso, amiga. Es complicado cuando es amargo, hay gente que. Sí, yo creo que para los que no conocen, va directamente al dulce porque es como un choque raro, amargo, ¿viste? Como que sienten gusto a hierba, no entienden nada. Igual es raro. Ay, Tini me regañó porque lo batí. ¡Ah! ¿Y después la hiciste así? Sí, cuando fuimos con Tini allí a Corrientes, no. A Misiones. A eso, a Misiones. Es que Corrientes fue el día siguiente. Sí. Cuando fui a Misiones con Tini, me lo pasó así y estaban todas así. A ver qué dice, ¿sabes? Y yo... ¡No! ¡Ah! Ropa cara, un cola etiqueta, aguacate, cerveza en la dieta, mira... Yo te paso una pregunta. Claro. ¿Cómo fue tu paso por Ode? ¡Wow! Porque ahí aquí se vio. ¿No? Aquí alguien lo vio, no, eso. Por eso lo veía, sí. Pero por YouTube. Yo, claro. Mira, yo era fan, de verdad, por YouTube, veía todo. Ahí con la guitarra. O se vio, lo vemos por YouTube. Ah, claro. Fue una lástima que acá no sé. Sí, bueno, sí. Os pongo un poco al día de la situación de OT, porque en The Dancer todo bien, en The Dancer está ya como jurado, ya es todo súper cómodo, pero OT es un programa de televisión que es un talent en España, sí. Que es más una academia en 24 horas, y te graban 24 horas, entonces yo dije, ah, de puta madre, porque yo realmente no era cantante profesional, era bailarina profesional y estaba empezando a cantar, entonces dije, ah, vale, yo me presento a esto porque, claro, yo puedo, pensaba yo, digo, bueno, como puedo aportar algo diferente, puedo aportar un show, puedo sí. Lo que sea. Si hubiera sido solo cantante, seguramente no me hubiera presentado. Fue solo porque vi la oportunidad de aportar algo. Como artista, digamos, con más complementos de la música. Exacto. Y bueno, resulta que en la última fase, que ya era como el programa en directo, se hacía una selección y yo me quedé fuera. Y el público... Entre los tres que nos habíamos quedado fuera, elegía votar a uno para entrar a la academia. Entonces, a mí me eligió el público. Yes. ¡Wow! ¡No acaba ahí! Lamentablemente no acaba ahí. Entonces, bueno, yo digo, ay, qué guay, la gente te vota, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cojo, entro al programa y me echan la primera. ¡No! Real. Pero tuve la... Bueno, no la suerte, pero la persistencia de decir, vale, me voy a poner a hacer música, me voy a poner a escribir, sí. y voy, aunque haya sentido el rechazo o la decepción por parte de esto, que ha acabado siendo un fenómeno increíble, voy a hacer una buena canción y la voy a sacar. Y así fue como empezó todo. Y eso muestra que el que se esfuerza...
y le pone garra a todo. Sí, sobre todo que nunca sabes dónde puede estar sí. tu suerte, ¿sabes? Pero además no, volviste con una presentación tuya del programa más adelante. Sí, luego volví a, al mismo programa que me echó. Revancha. Cuando me lo logré. La segunda edición. Mirá de quién te burlaste. Por eso, no sé, creo que al final es bueno llamar a todas las puertas posibles y que cuando te dicen que no en una puerta, simplemente es que no estás en la puerta correcta. No quiere sí, decir que no sí. valga, ni que seas una puta mierda, ¿no? Es como... O que no es el momento. Que no es el momento. No, y además siempre pienso lo mismo, al menos yo, en esta industria que es todo lo que es artístico, baile, canto, actuación. Es, creo que lo más complicado, no por menospreciar otras profesiones, pero digo... Es un probar constante y es como vos decís, no funciona y no es que sos ni menos bailarina, ni menos actriz, ni menos cantante. No se da en este momento, no, será en otro. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Así que nada, un aplauso de nuevo para ti.